Hi, I'm Superintendent Heyman Rahanafard. And I am Jose Javier Ramos, Community School Coordinator at Pine Point Middle School. We are now 2 months into the school year, and there are already many bright spots from our schools to be celebrating. We now have a community school coordinator like Jose in every school, so parent involvement is ready to rise. And across the district, teachers and principals are getting more support than ever before as they work to better prepare students for the future. These are some of the signs that we're entering a new era of education in Camden, one where every child attends an excellent school. We recently learned how our schools did on last year's state English, language arts, and math tests, as well as the SAT. We know test scores don't paint the whole picture about how our schools impact our students' lives. A test score won't capture the light bulb going off inside a child's head when she first begins to grasp the meaning of words and discovers the joy of reading. Those are the moments that make a great education. But these scores indicate that for many Camden students, we're just not there yet. Our test results from last year are flat. Fewer than 1 in 5 of our students is reading and doing math at grade level. Only half of our students are graduating from high school. And we know that less than 10% of our children earn a 4-year college degree. Given the extraordinary potential of our students, this is not good enough. We can and must do better. That's why my team and I are meeting families at every K-8 school this month to share each school's test results and talk about what more we can do to make sure kids leave school every summer with the reading, writing, and math skills they need to graduate or be successful in the next grade level. Parents, there are a few things you can do to make sure your child and his school are on track to succeed. First, ask your school principal or community school coordinator for the time and location of the family meeting to share test results. Second, if you haven't already received it, ask your school's community school coordinator to help you get a copy of your child's 2013-2014 test results. You can also speak with your community school coordinator about volunteering at the school. Third, parent-teacher conferences are coming up on the 24th and 25th of November. Attend yours to find out if your child's learning is on track and more ways to support your child. Thank you for being part of the effort to give every child in Camden access to an excellent school. For more information, please contact families@camden.k12.nj.us or call us at 856-966-2000, extension 38109. Para los padres que hablan español, por favor, estar atentos a escuchar mi colega José Ramos repetir este mensaje en español. Yo soy José Javier Ramos, coordinador de la escuela de la comunidad en Pine Point Middle School. Yo estoy aquí para compartir un mensaje de nuestro superintendente. Estamos a 2 meses del inicio del año escolar y hay muchos puntos brillantes de nuestras escuelas para celebrar. Nosotros ahora tenemos un coordinador de la escuela de la comunidad en cada escuela. Por tanto, los padres tienen más apoyo que nunca. Nuestros profesores y estudiantes están trabajando extraordinariamente duro en la clase todos los días para llegar a sus metas y prepararse para su futuro. Estas son señales de que estamos entrando en una era nueva de la educación en Camden. Uno, que cada niño asista a una escuela excelente. A medida que trabajamos hacia este objetivo, esta semana nos enteramos de cómo nuestras escuelas lo hicieron en las pruebas estatales de lectura y matemáticas del año pasado. Sabemos que las puntuaciones de las pruebas no pintan el cuadro completo de cómo nuestras escuelas impactan las vidas de nuestros estudiantes. Una calificación de la prueba no va a capturar la bombilla de adentro de la cabeza de un niño cuando él comienza
a entender el significado de las palabras y descubre el placer de la lectura. No va a capturar la creatividad y la inspiración de un estudiante que vierte su corazón en una audición de teatro, de saxofón o ganar proyecto de ciencias. Estos son los momentos que hacen una mejor educación, pero no estamos allí todavía. Los resultados de las pruebas del año pasado son planas. Aún menos de uno de cada cinco de nuestros niños están leyendo y haciendo matemáticas a nivel de grado. Solo la mitad de nuestros estudiantes completan la escuela secundaria y sabemos que menos del 10% de nuestros niños ganan un título de cuarto año. Y teniendo en cuenta el extraordinario potencial de nuestros estudiantes, esto no es lo suficiente bueno. Podemos hacerlo mejor. Es por eso que el superintendente y sus delegados se reúnen con las familias en todas las escuelas del distrito de este mes para compartir los resultados de las pruebas de la escuela y discutir cómo podemos asegurar que más niños que salen de la escuela cada verano con la lectura, escritura y habilidad matemática que necesitan para graduarse o tener éxito en el siguiente nivel de grado. Padres, hay algunas cosas que usted puede hacer para asegurarse de que su hijo y su escuela están en camino de tener éxito este año. En primer lugar, pedir al director o al coordinador de comunidad de su escuela por la hora y el lugar de la reunión de la familia de su escuela para compartir los resultados de las pruebas. En segundo lugar, si usted no lo ha recibido, solicite a un coordinador de comunidad de su escuela una copia de los resultados del examen de su hijo. En tercer lugar, las conferencias de padres y maestros están subiendo el 24 y 25 de noviembre. Favor de asistir a la suya para saber si el aprendizaje de su hijo está en camino, para ayudarles a tener un año exitoso. Gracias por ser parte de nuestra misión de dar a cada niño en el acceso de Camden a una escuela excelente.